saludos, buenas noches en este viernes. Gracias por estar con nosotros a través de Luna TV Canal 53 y sus diferentes plataformas. Iniciamos con los titulares con Maggie Rodríguez. Muchísimas gracias, Esmeralda, y de inmediato con nuestros titulares. Rafael Paz cuestiona la transparencia del PRM en el proceso de la reforma fiscal. Aseguran legisladores dedicarán el tiempo que amerita a cada reforma. Voceros diputados PLD y Fuerza del Pueblo esperan reforma fiscal sea plenamente consensuada. Ya estamos con las informaciones en Noticias al Punto. Rafael Paz cuestiona la transparencia del PRM en la reforma fiscal. Rafael Paz ha expresado sus preocupaciones respecto al manejo del proceso de reforma fiscal por parte del Partido Revolucionario Moderno. En una publicación reciente destacó que el Consejo Económico y Social es el único órgano de concertación no controlado por el PRM donde convergen trabajadores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Aseguran que legisladores le darán el tiempo que amerite a las diferentes reformas. El diputado por Dajabón, Anderson Rubén, aseguró este viernes que los legisladores le dedicarán el tiempo que amerita a cada reforma propuesta por el Poder Ejecutivo. Vamos a conocer todas esas reformas, vamos a trabajar todas estas leyes y cada una le vamos a dedicar el tiempo que ameritan. No van a ser con una prisa imprudente, de manera que en el debido tiempo vamos a ir sancionando a cada una de ellas. Así manifestó sobre la cantidad de reformas que tienen en el hemiciclo. Ya un gran debate se ha presentado con respecto a la reforma a la ley que crea el Código del Trabajador Dominicano. Si bien nosotros hemos recibido ya esta iniciativa para introducir mejoras que van a ser conquistas para todos los trabajadores dominicanos, pero aún no se ha sancionado esta ley, aún no ha sido debatida en el hemiciclo. Para el Código Laboral, quieren convertirla como las tres causales para el Código Penal. Sin embargo, hay mejoras importantes como el teletrabajo y otras cuestiones. ¿Qué debe hacer el Congreso frente a ese empresariado que está condicionando todo solamente para los trabajadores? Bueno, ya vamos a poder debatirlo y en su momento vamos a poder ilustrar, documentar bien a toda la población sobre cuál va a ser la decisión del Congreso frente a este nuevo reglamento con respecto a la ley del Código de Trabajo. Ellos cuentan también como que hay muchas reformas juntas, la de las tres, la constitucional, la fiscal, la hora de la moral, la de 122 legisladores, son pocos. Vamos a conocer todas estas reformas, vamos a trabajar todas estas leyes, cada una le vamos a dedicar el tiempo que ameritan, no van a ser con una prisa imprudente, de manera que en el debido tiempo vamos a ir sancionando cada una de ellas. Ya estamos trabajando la reforma a la Constitución, en primera lectura ya ustedes saben que hemos conocido muchos temas, ya el próximo lunes vamos a ver la segunda lectura de la reforma a la Constitución, luego vamos a seguir con la reforma fiscal, vamos a seguir con el Código de Trabajo, en fin, nosotros en este año vamos a continuar conociendo todos estos compromisos, porque son compromisos, son deudas que tenía el Estado con la sociedad dominicana y en un ejercicio responsable nuestro presidente está contando. Está asumiendo estos compromisos. Sabemos que la reforma fiscal no es del agrado de nadie, mucho menos de los empresarios. También de los consumidores. Aquí estamos todos los actores económicos van a ser integrados, porque todo les va a alcanzar. Sin embargo, lo que tenemos que ver es las conquistas, es los beneficios que van a traer estas reformas. Y en caso de reforma. Continuando con el mismo tema de las reformas, diputados aseguran que estas no serán festinadas en el Congreso y llaman a ver los beneficios.
Según el diputado oficialista Tony Bengoa, las múltiples reformas del gobierno no serán festinadas ni apresuradas en el Congreso Nacional y hay que ver los beneficios que traerá ese paquete de iniciativas. Abordado al respecto, dijo que los legisladores van a debatir y discutir todas esas reformas y a cada una le vamos a dedicar el tiempo que amerita. No van a hacer una prisa imprudente, de manera que en el debido tiempo vamos a ir sancionando cada una de ellas. Su colega Eugenio Cedeño opina que el gobierno está haciendo lo correcto al asumir el reto de iniciar una reforma fiscal. Afirma que la cesantía no será tocada bajo ninguna circunstancia y espera que ñames, tomates, salami local, arenque y otros productos afines no paguen impuestos. Percepción errada de la oposición. Yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto. De una manera valiente, el presidente Luis Abinader y el gobierno en sentido general están asumiendo retos que debieron haber asumido muchos gobiernos anteriores. Y se está aprovechando el momento de un Congreso que inicia, ¿verdad? Y que hay muchos hombres y mujeres dispuestos a trabajar con ellas y no creo que sea de esa manera. Yo creo que el presidente, como repito, es valiente y está haciendo lo que hay que hacer. Tanto con la reforma fiscal, con la reforma laboral tan esperada, que ha sido consensuada, ha sido discutida y que no puedo postergar el tomar las responsabilidades que hay que tomar. Pero los empresarios quieren hacer con la cesantía como se ha hecho con las tres causales para impedir el código de trabajo. Ellos dicen que, a pesar de que se tiene 2 años discutiendo ese tema, que no, que falta consenso, pero es para meter la cesantía. ¿Cuál es su opinión? El consenso que quieren. Hay gente que el consenso no le gusta cuando le beneficia. Si no le beneficia, no hay consenso. Ellos no van a estar de acuerdo con el tema de que se mantenga la cesantía. Ahora, hasta Trujillo metió la cesantía. Bueno, somos un país que vive en democracia y esa es las cosas buenas que vienen, que quedaron de esa mitad. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, que no piensen que se va a quitar la cesantía. ¿Qué puede pasar si aquí se inventa con la cesantía? No sé qué puede pasar. Pero provocaría males sociales en la clase trabajadora. Eugenio, ya se creó la comisión para la reforma laboral y también para esta reforma fiscal. En el día de hoy, por ejemplo, se había reunido por primera vez la comisión de la reforma fiscal. ¿Qué esperan ustedes de los oficialistas con el estudio en estas comisiones de estos proyectos? Bueno, yo particularmente, Eugenio Cedeño, espera que hagamos una revisión un poquito más exhaustiva con respecto a los bienes exentos. La bandera dominicana, yo creo que en la reforma le faltan algunos colores y hay temas, puntos, hay productos que yo creo que deben eximirse del pago. Yo no me veo pagando ITEBI por un guineíto, por una berenjena, por un tomate, por un pedazo de yautía. Entonces yo apelo a que la comisión tome en cuenta que la patada en el estómago del pueblo nunca son buenas. Aquí el arenque, satina, salami de fabricación local, esas cosas que se ponen en la mesa en un desayuno por la mañana, yo espero que sean liberadas de pagar ITEBI. Sí, es un pedido que yo hago personal. O sea, que se ha modificado en estos puntos. Sí, que sea ampliada la cantidad de productos del agro, que deben estar exentos: auyama, yautía, ñame, batata, tomate, lechuga, guineíto, rulo, ¿verdad? Ese salami que se fríe en ruedita en la casa, que lo comen los muchachos para desayuno, esas cositas así, sardina, ese arenque entero, bacalao entero, en salmuera, esos productos que ponemos en la mesa, creo que deben estar exentos, yo creo eso. Diputados se reúnen para estudiar reforma fiscal. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Francisco Paulino, se reunió para definir el mecanismo y la estrategia de trabajo que van a desarrollar para estudiar el proyecto de reforma fiscal sometido por el Ejecutivo. En cuanto al reclamo que hace la oposición de que se celebren vistas públicas, el diputado Paulino dijo que eso será decidido próximamente en las siguientes reuniones de dicha comisión. Para eso la cita de hoy, para que la comisión elabore la estrategia que vamos a utilizar
para conocer este proyecto. Por eso le damos la bienvenida a la prensa que está aquí hoy y nos van a permitir como comisión comenzar las labores de trabajo de esta importante pieza que el país entero está pendiente de ella. A propósito del encuentro, quizás más adelante la oposición que ya lo ha manifestado públicamente puede pedir que se realicen vistas públicas. ¿Podrían analizarlo en la comisión y tomarlo en cuenta? Eso lo va a tomar la decisión cuando se reúna y será próximamente. Los voceros, tanto del PLD como la Fuerza del Pueblo, esperan que la reforma fiscal sea debidamente consensuada. A juicio de Gustavo Sánchez, el activo vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, es un contrasentido que por un lado el gobierno busque recaudar más recursos, mientras que por otro siga tomando préstamos a la carrera por engrosar las arcas públicas. Por tanto, entiende que la propuesta de reforma fiscal tiene que ser modificada para lograr el necesario consenso con los sectores nacionales y propone que se ataque la elevada evasión de impuestos. Su colega Rafael Castillo, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la misma Cámara, abogó también por lograr el consenso nacional y adelantó que van a pedir la visita a la Cámara Baja del Ministerio de Hacienda y que se celebre una gran vista pública al respecto. Bueno, todavía nosotros como legislador no nos hemos juntado con los técnicos del partido para hacer nuestras propuestas. Ahora sí, lo que vamos a pedir ahora en la comisión es lo siguiente. Primero, que escuchemos los sectores. Segundo, que escuchemos al ministro de Hacienda y luego que hagamos una gran vista pública, por lo menos una, si es necesario, aquí en el Gran Santo Domingo, para que el proyecto pueda ser conocido por la sociedad. Pero inicialmente haremos que los sectores puedan venir a la comisión a nosotros poder escucharlo y crearnos un concepto realmente de lo que van a ser afectados cada uno de los sectores. La canasta básica no debe estar agravada. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es ser eficiente para cobrarle a quien no le cobra, que se pierde el 45% del ITEBI y el 60% de otros impuestos tiene él que salir a cobrarlo sin grabar la canasta familiar. Eso es fundamental y nosotros abogaremos por esa misma exponencia. O sea, que los empresarios... Bueno, ya veremos, te digo, vamos a escuchar a los sectores porque a veces nos creamos un concepto de cosas y cuando vemos la realidad no es. ¿Por qué? Porque ayer nosotros tuvimos la oportunidad de juntarnos con un sector que va a ser afectado, que en el mismo proyecto ellos dicen que se ahorraría, que el gobierno, que el Estado captaría 800 millones de pesos por esa vía y apenas ellos lo que rondan son 250 millones de pesos en todo lo que tienen que ver con la ley. Quiere decir que una cosa es lo que el gobierno está diciendo y otra van a ser las realidades cuando escuchemos los sectores. La ley de reforma fiscal debe ser modificado. Si el oficialismo entiende que las decisiones deben ser consensuadas, si pretende hacer lo mismo de la reforma constitucional, ya estaremos asistiendo a una reforma fiscal producto de la convicción del PRM. Sin embargo, aquí en la Cámara de Diputados nosotros estamos asistiendo a los fines de edificar, de solicitar algunas modificaciones que de una manera u otra afectan el poder adquisitivo de los pobres. Siento que independientemente las reformas fiscales pueden ser imbuidas de buena fe, no menos cierto es que el concepto de, por ejemplo, de gobiernos que son más que todo cercanos a un sector de la población que pudiera ser los responsables de pagar más impuestos, porque ya la clase media y los pobres no resisten más imposiciones. Sin embargo, si al final se decide, como va a pasar, que el gobierno recurra a reforma fiscal para buscar más recursos, nosotros quisiéramos ver también que en esa misma dirección se disminuye la cantidad de solicitudes de préstamos para soportar el presupuesto. Porque en la sesión de ayer nosotros teníamos 3 contratos de préstamos. De manera que, por un lado, se le saca dinero de los bolsillos a los ciudadanos,
y por otro lado se sigue la carrera de endeudamiento. O sea, cosa que tú no logras construir una buena narrativa. Si a esto tú le añades que los sectores, por ejemplo, como las EDES, cada día pierden más dinero de lo que invierten, tú te das cuenta que hay un nivel de ineficiencia total en la dirección del Estado. Nosotros quisiéramos que antes de recurrir a poner más impuestos, el gobierno tratara de eficientizar los servicios. Por ejemplo, ¿por qué a las sedes hay que dotarle de 110 mil millones? El gobierno anda buscando 122 mil millones adicionales que el pueblo lo pague, pagando impuestos, por ejemplo. Ahora se le llama IVA. Ahora vamos a comerciales y en breve más información en Noticias al Punto.